Muchísimas gracias, Yerjan, Francis y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Quiero en estos minutos destacar una información, diferentes informaciones que hemos estado observando de denuncias de irregularidades en diferentes instituciones del Estado. Estamos hablando de cientos y de miles de millones de pesos. Hemos observado, escuchado declaraciones como del ministro de Educación, el señor Fulcar, el nuevo canciller de la República Dominicana, también por Edenorte en Santiago. Vimos declaraciones del mal manejo, ineficiente, desvío y mal uso de los recursos. Señores, ¿cómo es posible nosotros ver que en un mes, escuchen esto y vean la información en pantalla, en un mes, 100 millones de pesos se han reducido o se han eliminado del Ministerio de Educación? Según el ministro Fulcar, en botellas. Daba la información y cito, dice él, se refiere a que va a investigar, que va a tener la documentación a mano para someter a la justicia y que se haga un proceso de investigación en torno al tema. Cuando tú escuchas este volumen de gastos que se está yendo a los bolsillos de personas particulares que no ejercen un trabajo en las instituciones públicas, que cobran por cobrar, porque lo pusieron, porque tenían un compromiso, tú dices, pero ¿cómo es posible que esto se dé en un país donde hay tantas necesidades económicas? Pero no solo ese es el caso. Tenemos la denuncia de la Cancillería, donde estamos hablando de que el canciller informó que se va a ahorrar 2.600 millones de pesos en cancelación de 781 personas. O sea, ustedes están escuchando la cantidad de dinero de la que se está hablando. Solo estoy citando dos casos y se supone que deberá de hacerse o someterse a la investigación necesaria, no solo que se quede en la denuncia. Al menos el señor Fulcar dice que va a tener la documentación y que se supone que el Ministerio Público debe de actuar. Se entiende que en la República Dominicana hay un enfoque muy definido en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos y las sanciones hasta el momento. En la medida de los días y de que avancen las semanas, nosotros veremos si todos estos planteamientos son ciertos cuando se lleven a la realidad. Nosotros no podemos permitir, señores, que ese dinero, 2.600 millones, 781 personas, que dice el nuevo canciller que se ahorrará el MIREX, debe de ir a los hospitales, debe de ir a la construcción de calles. Cuando usted ve esos hoyos, cuando usted ve esas carreteras en mal estado, cuando usted ve un sistema de salud ineficiente, cuando usted ve que no hay la cantidad de dinero necesaria para pagarle a los policías, por poner un ejemplo, que ya eso va a cambiar, y que tenemos informaciones que miles de millones de pesos se van en las llamadas o nominadas botellas, tú no puedes concebir, no puedes entender, no puedes digerir, no puedes aceptar que nosotros estemos viviendo realidades como esta, que aunque lo sabemos, cuando lo vemos en las denuncias, cuando se ofrecen los detalles e informaciones de que cientos de millones de pesos se desvían. Eso estamos hablando en un proceso de un año que él hace esa denuncia de los 2.600 millones que se evitarán el Estado en pagos de botellas, de nóminas, de casi 800 empleados. Señores, cuando hablamos de embajadores y hacemos la comparativa de otros países, la cantidad de representantes que tiene la República Dominicana está por encima de, China, de Estados Unidos. Pero hay que recordar, cuando yo hablo de este tema, recuerdo ese informe que realizara Alicia Ortega, que tengo que decirlo, gente muerta, gente que nunca había estado en esos países representantes, cuando se llamaban esas oficinas no existían. Pero lo último que tenemos como información es el caso de la señora Ingrid Jorge, embajadora de la República Dominicana en los Emiratos Árabes, cuando todos sabemos
que esta señorita vive en la República Dominicana. O sea, yo me pregunto, y cuando hablo de un embajador, lo que pienso es en un representante de un país en la nación a la cual se supone que está yendo a representarnos, en este caso a los Emiratos Árabes. ¿Qué labor realizaba o desempeñaba ella desde la República Dominicana como embajadora? La joven ha sido cancelada a través de un decreto por el presidente Luis Abinader. Tanto ella como su madre, que conocemos cuál es la posición asumida por esta señora, en el caso de su madre, la Tora, la posición asumida y el comportamiento que tiene en muchos aspectos o temas que nos dejan mucho que desear de una comunicadora, ¿verdad? Salen a relucir que es ilegal la dimisión, o sea, el hecho de que la despidan, de que la cancelan. Pero se entiende, quienes conocen de las leyes de la seguridad social a nivel laboral y quienes saben que cuando una persona es puesta o está en un cargo por decreto, no está entre esos requisitos o ley que tiene que ver con toda la ley del trabajo, con todo el ordenamiento que tiene que ver con la protección de los empleados. Es decir, que no hay nada ilegal en esta cancelación o suspensión o emisión de un nuevo decreto para la cancelación de la hija de la Tora. Hago referencia a esto porque estamos hablando de 2.600 millones de pesos, de 781 cargos que la República Dominicana, que usted, que tiene su calle mala por allá, como nos llaman y nos dicen, que el puente que no se puede realizar de Ugamba, que cuando usted va al hospital no está la cantidad de médicos suficientes, que cuando va a la emergencia es deficiente, es porque ese dinero se va en cosas como esta. Y tener la cachaza y tener el coraje y la gallardía de salir a los medios, usted sabiendo que no ha realizado ninguna labor, a defender su puesto. Yo me voy más allá, y esto puede no gustarle a mucha gente. En esa posición de esa señora, aún no siendo por un decreto y que no sea ilegal el hecho de que el presidente Luis Abinader no la cancelara, que fuera una empleada normal, que está protegida por todas las leyes del trabajo, usted sabiendo que lo que está es cobrando sin trabajar, usted debiera de quedarse calladita. Señores, hay que tener vergüenza, hay que tener dignidad, hay que tener respeto por la gente. Hay que ver la cantidad de mensajes y de burlas y de indignación de gente que sabe que hay una persona que lo que está es cobrando por hacer nada, por su bonita cara y porque tiene relaciones y consiguió ese puesto en la gestión del señor Miguel Vargas Maldonado y que a la fecha esté haciendo este tipo de reclamos. Por Dios, el dinero del pueblo, el dinero que se debe de usar en infraestructura, en servicios básicos, elementales, que bastante necesidad que tenemos en lo mismo. Ahí es que se va. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Bien, gracias a Carolina por su comentario del día de hoy. Vamos a concluir con los WhatsApp y el número que termina en 4995 dice: buenos días.